Reportes preliminares sobre la afluencia de turistas en Chiapas durante las pasadas vacaciones de verano indican que, a pesar de todo, la temporada fue positiva. Nos fue muy bien en estas vacaciones, realmente se ha tenido, se ha cuidado un poco más la seguridad, eh, la gastronomía, los lugares que visitan, la limpieza. Entonces se ha estado trabajando mucho sobre la seguridad. Todavía estamos haciendo el recuento de lo del, del mes de agosto, pero sí realmente aumentó un 20% de lo del año pasado. Los sitios más buscados por su infraestructura, oferta y conectividad fueron San Cristóbal de las Casas, Palenque, Chiapa de Corso y Tonalá. Las culturas vivas, las zonas arqueológicas y los destinos de playas fueron los preferidos por los visitantes, que en su mayoría se transportó por vía aérea. Los vuelos que tienen en los aeropuertos. El más importante, bueno, sigue siendo Tuxla, luego Tapachula y luego Palenque, con estos vuelos directos que tiene. Con la apertura del vuelo de Tuxla a Mérida, Tuxla, bueno, ya estamos teniendo bastantes visitantes de Mérida a la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, y gente que viene también de otros países que visita la parte de Quintana Roo. Próximamente, bueno, se abrirá el vuelo nuevamente de Tuxla, Tijuana. Juana Tuxtla, que esto también nos permitirá tener ya más eh, visitas de extranjeros. El turismo que pasó sus días de azueto en tierras chiapanecas fue básicamente nacional y local. Para lo que resta del año, la tarea de los prestadores de servicios turísticos será visitar varias plazas del país con el fin de ofertar la amplia gama de destinos que tiene la entidad. Claudia Cantón Chiu, 10 noticias.